ahí me voy a ir a la cámara 2 para poder leerlas y leerlos. Estaba extrañándote, dice. Zambeando, zambeando. ¿Qué dice acá? Estaba extrañándote, saludable, Gurumos. Saludos a la invitada, creo que. ¿Gurumos será? Grumos, me gusta también. Me gusta. Un grumos a la invitada. Bueno, vamos para aquí. ¿Qué? Gracias por los saludos. A ver, ¿quién más anda por acá? Tenemos que tener una pantalla más grande. Se armó Macumba y Pico, dice, ahí alguien que sabe. Que dice, hola chicas divinas, Olguita, Olguita, yo te hacía haciendo mandados hoy. Magela Miranda, hola chicas, nos alegra la tarde, gracias. Qué bueno. Estamos llegando un pelín tarde por problemitas técnicos, siempre a último momento, pero ya estamos. Al pulpo se le enredaron las manos y se complicó el asunto. Hola, buenas tardes, jóvenes, dice Miriam Urioste, pero qué solemnidad está Miriam. Bueno, este aquí un viernes más junto a otra invitada de lujo, si las hay, la señora Andrea Silva. Muchas gracias por la invitación. Pero, por favor, compañera de andanzas hace muchos años. Sí. Con André hemos recorrido, transitado candombes y otras yerras desde el 2005. Desde el 2005 aproximadamente. Ahí va, compañera amenaza, que bueno, estas cuestiones de la vida compartimos muchos años. Ahora nos volvemos a reencontrar. Compartimos algún escenario y otro que otro con Feli y con Malena Muyala. Ahí va, que estuvo Male, estuvimos hablando de ese, ¿qué fue? 2007, André. 2007, 2008, fueron unos añitos. Ahí va, y grabamos y junto a Fer, que también estuvo por acá, pasó por acá. Dice, Ana Canosa está llegando, Timbo te veo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Entonces, yo voy a poner aquí, voy a bajar porque me es más fácil. Ah, ahora sí. Leer desde ahí, la sí. Cámara 2. Ya me dio ganas de bailar, qué ritmo, genia, dice. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Bienvenida. A ver, la señora, ya lo dije, pero que se presente ella, claro está. Mi nombre es Andrea Silva, y bueno, esa soy yo. Y el ritmo que estábamos tocando se llama Iyeyá. ¿Cómo? Iyeyá. Iyeyá. Iyeyá o Iyeyá, o también se lo puede conocer por Afoyé. Ahí está. Los instrumentos. Ahora estamos adaptando, ¿no? Pero los instrumentos, André, que van en ese ritmo. Ahí va. El Iyeyá es un ritmo de Salvador de Bahía. Y se toca con agogó, que es estas campanas que tienen dos sonidos. O sea, dos campanas, valga la redundancia. Se toca con un yequeré, que es este bellísimo amigo que tenemos acá. Y se toca con atabaques. Los atabaques son una especie de tambores como los que tenemos acá de candombe. Son muy parecidos. Así, también, cuero, madera, muy parecidos. Capaz que la forma es un poquito distinta. Son más finitos, son más largos. Cortos, depende del tambor. Son tres también. Y también uno agudo, uno medio y uno grave, se llaman atabaques, y se tocan distintas frases en ellos. ¿Los atabaques tienen que ver más que nada que con religiosos? Son de religión, de los terreiros de candomblé, y ya se toca, pero también se toca, se lo ha llevado al y ahí se lo conoce como afoyé. También se puede tocar en congas y también los blocos de zambarregue que usan los zurdos y esos otros tambores más de plástico también hacen una suerte de Iyeyá o de afoyé o donde van adaptando. Entonces lo que hicimos acá, nos transformamos un poco en pulpos e intentamos hacer una mezcla un poco de todas esas cositas rítmicas. ¿Qué más dicen? Muchas gracias por todos los saludos. Metió el corrector, dice la bocha. Tenía eso, le estaba saludando a André, el corrector le jugó una mala pasada a la bochita. Los grumos eran los saludos. Estaba extrañándote, saludamos a la invitada, se metió el corrector y puso cosas que desconozco, dice la bocha. Bien, ahora sí, Adriana Fernández, buenas tardes querida Leti, buenas tardes Adri, bienvenida Andrea Silva. Muchas gracias.
Ahí estuvo bien atenta. Que dice María del Carmen, qué lindo verlas, de la Tazónica, una genia. María del Carmen, vos eres la mamá de Ceci Torres, contanos ahí. Sí. Porque me parece que siempre digo María del Carmen, la otra vez le erré, pero me parece que esta sí es la mamá de la Ceci Torres. Qué genia. Que bueno, Ceci también es fotógrafa de. Está trabajando ahí en la Secretaría, siempre de la Intendencia, así que buenísimo. Y gran cantante y música, compositora la Ceci. Que sacó, una ¿no? Genia. Sacó un. Mandarraya, que es un. Caso. Ahí va. Así que bueno, ya otra recomendación, porque siempre en este espacio recomendamos bueno, a compañeras. Compañeres, así que Mantarraya está. Mantarraya es el creo disco que está en YouTube, ¿no? Torres. Está en YouTube o en Spotify. Debe estar, a ver qué dice. Hola, buenas tardes, me sumo. Bueno, no. Pensé que María del Carmen es, Laria, es, ahí va. Otra María del Carmen. Sí, pero me parece que María del Carmen es la pasada, digamos, es la que hice alusión, es la mamá de la Ceci. Así que contanos, María del Carmen. Sé que María del Carmen Laria no. Sí, soy. Ay, va, viste, ya. Cardoso. Laria y Cardoso. Pues justo se nos juntaron ahí las María del Carmen. Qué bueno, bien. Buenísimo. Entonces, esto es como que vertiginoso y después se nos van. Vos estás dando o estás llevando a cabo un bloco de música brasilera. Ahí está, estoy sí, en varios proyectos. Yo sé que tenés varios kioscos. Como varias de nosotras, varios kioscos atendemos. Sí, uno de ellos es un proyecto que se llama Percusión Baiana en Uruguay. Buenísimo. Lo resumimos como PBU, pero para que también puedan buscarlos ahí en las redes. Eso. Es, si ponen arroba Percusión Baiana Uy, ahí aparece algunas cositas de PBU. Que es un proyectito que comprende varias cuestiones y no soy sola yo quien lo lleva adelante. Está Nico Galván. Nico, que también. Que un abrazote. Saludo, Nico. Y es un proyecto que tiene que ver, así como dice el nombre, un poco Percusión Baiana en Uruguay, un poco con traer para compartir lo que pasa en Bahía, que es un poco samba, reggae, ese carnaval, candomblé, estos ritmos también. Ahí va. Y bueno, hacemos talleres más que nada de samba reggae, que es lo, como bien festivo, bien lindo, bien carnavalero así. Y bueno, este fin de hay un taller, justo este fin de semana, sábado y domingo. Lo que hacemos es formatos de taller intensivo, un fin de semana, 3 horas cada día, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo, y ahí le metemos. A los instrumentos del bloco que son los zurdos, los repiques, los timbales, los redoblantes, caillas. ¿Cómo accedemos a esos talleres, Andrés? A esos talleres, bueno, por las redes, un poco eso que decía hoy, Percusión Baiana Uy, ahí. Bien. Es el contacto más directo. Bien. Porque lo estamos difundiendo por las redes, un poco de boca en boca también. Genial. Pero, bueno, es eso. Así que ya saben, quien se puso a bailar hace un poquito y nos decía, se me va el cuerpo, qué divino, tienen la posibilidad de tener estos talleres junto a André y Nico Galván. Así que se comunican, ya pasó, y si quieren indagar en YouTube, también pasó. Sí, está el canal de YouTube de PBU, Percusión Baiana Uy. Mira, ahí María del Carmen Cardoso. Percusión Baiana así con H y vos pones Percusión Baiana Uy, U-Y, de Uruguay. Bien María del Carmen asistiendo ahí. Percusión Baiana Uy, ahí lo buscan en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Y ahí lo que hacemos es, en estos talleres de samba reggae, no sé si conocen los grupos, por ejemplo, Olodum, que es uno de los que se hizo más famoso, más comercial, por haber grabado temas con Paul Simon, con Michael Jackson. Bueno, digamos que en Bahía hay muchos blocos, no está solo Olodum, ese es el que llegó acá y se hizo más famoso. Después está Timbalada con Carlinhos Brown y hay toda una movida muy, muy linda. Hay otros, o sea, no me voy a poner a nombrar, hay muchos, Ilea Ye, o sea, hay un montón. Hay un corto muy lindo que se llama El Milagro del Candial. Sí, ese documental. Sí, por favor, si lo pueden ver, es divino porque ahí también está Carlinhos y otros musicazos. Bueno, Jesús Silva, ¿será algo tuyo? Sí, somos Jesús? Primos, seguro. Hola, ¿cómo estás?
María Soria dice, buenas tardes, profe Leti, invitada, me encanta la música brasilera. Hola, me encanta este taller, saludo a ambas, especial a la invitada, dice Graciela Gómez Palacios. Ah, Graciela la conozco, Graciela. ¡Apa! Bueno, de a poquito están apareciendo familiares. Sí, amigos. No, me parece que Jesús no. Los Silva somos todos primos. Ahí va. Es una gran familia. Bueno, y en ese taller lo que les contaba que hacemos, lo agarramos los ritmos. Un poco con Nico y yo, juntos o separados, fuimos a aprender un poco lo que tocan allá y qué ritmos tocan y qué cortes hacen. Como para también poder hacerlo acá y a la hora de que cada uno vaya para Bahía de viaje algún día que se pueda salir de viaje, pueda también reconocer eso y hasta arrimarse y tocar, porque tratamos de ser fieles en el contenido que pasamos, como tal cual lo tocan allá o tal cual nos enseñaron los maestros, las maestras de allá. Hay un grupo de mujeres que es el mismo director Neguinho Usamba de Olodum, digamos que impulsó un grupo de mujeres de samba reggae que se llama Dida. Ay, las conozco. D-I-D-A. Si quieren buscar, es un... Y también hay un documental de mujeres percusionistas de Brasil, o de Bahía más bien, que bueno, que habría que buscar porque no se viene el nombre. Ahí sí la siguen, tiene una página que es imperdible, tienen cosas subidas que están divinas, y cuentan un poco la historia. A ver, que está llegando Susana Fabregat. Susana Fabregat, espero que todo haya salido bien en el médico que estabas el viernes pasado. Son como una gran familia. Qué lindo. Que ya de paso invitamos, en esto de ser familia, invitamos a André para el Parque Charrúa. Estamos organizando ahora que mes de la primavera, capaz que quién les dice que no podamos ya en septiembre meter algún encuentro a fin de mes. Qué lindo, presencial. Estás hablando de presencial. Presencial abierto, es un espacio abierto y dijimos... Bueno, divino esto de las redes, ¿no? Porque nos han acompañado todo este tiempo, pero ir un poquito más y conocernos, ¿no? Ponerle cara a tantos nombres que aparecen. Porque viste que bueno, acá aparece, es como una fotito muy chiquita que no conocemos. Entonces dijimos, che, qué bueno estaría, y ya hay gente que está organizando sólido, líquido. Qué bien, se armaron las comisiones. Ahí está, y con todas las invitadas que han pasado acá por el espacio amarelo, vamos para el Parque Charrúa, desembarcamos en el Parque Charrúa con todos y todas, y está color, música, cuestiones. Qué lindo, ¿y eso para cuándo lo planean? ¿Para la primavera? Sí, fines de septiembre. Estamos viendo a ver cómo viene la cuestión, ¿vio? Porque rebrote, que vamos para atrás, para adelante, sí, y así la vida. Todo es de tapabocas. Ahí va, dice Timbo TV, hola, ¿pueden repetir las redes para escuchar Percusión Baiana? Saludos desde Timbo TV. Sí, es, ponen o en Facebook o en Instagram, @percusionbaianaui. Todo juntito, así. Ahí va. Baiana lleva una H en el medio, entonces eso está bueno tenerlo en cuenta. Pero igual, si ponen, capaz que les aparece ahí. Percusión Baiana Uy. Después, en el canal de YouTube se llama de la misma manera. Percusión Baiana Uy. Bien. O, si ponen Percusión Baiana en Uruguay, tal vez también pueda aparecer algo. O, #PBU, también puede llegar a aparecer algo, que es como la sigla, ¿no? Ahí va. Que resume un poco. Está genial, ahí todas las cuestiones. Eso por el lado de la percusión baiana. Ahí va. Pero después hay otras novedades y otras cositas para comentarles también. Y bueno, en esto de los kioscos. Me parece que estamos, sí, obviamente, ese es tu momento. Porque también con la Tazónica, que alguien ya vi que por ahí nombró. María del Carmen. María del Carmen ahí te sigue. También hacemos tallercitos y... Bueno, hay que estar siempre atentas y atentos y atentes a las redes, porque a veces hacemos tallercitos intensivos, puntuales, a veces son más largos. Ahora logramos, por suerte, hacer algo presencial, con protocolo y cuidados, pero bueno, estamos siempre atendiendo. Y doy fe que están espectaculares esos talleres. Para los que nos gusta la percu, por favor, acá André está tirando información, data, de todas las posibilidades que hay, ¿eh? Sí, ahí ustedes buscan y acá me están soplando acá. ¿Abrieron el Prado? ¿La apertura del Prado la hicieron ustedes? ¿Quién dice? ¿Quién puede decir que no después de la apertura del Prado? Puede ser, sí. Ah, no. ¿Qué fue? Está bien.
¿Quién puede decir que no en esto de la presencialidad? Porque ya creo que es eso lo que están diciendo. Y que más o menos por día son 16.000 personas las que entran. Ah, mirá, no estaba muy enterada. Mirá qué bien. Sí, me parece que es eso, María del Carmen Cardoso. Ayúdame en eso. Pensé que estabas hablando de los grupos de o de la Tazónica o del grupo de samba que habían hecho la apertura del Prado, pero creo que es... Debe ser que han abierto mismo. El Prado. Claro. Puede ser, sí. Puede ser, ya. Ahora con la Tazónica, con esta situación de que nosotros somos 8, somos un montón, ya no cumplimos el protocolo no nos juega a favor y no estamos tocando. Sí estamos intentando mantener los espacios de talleres para no perder eso. Y bueno, porque nos gusta también compartirlo y hay una linda comunidad, una linda familia también. Nosotros tenemos con la Tazónica módulos de talleres que duran 3 meses. Entonces está módulo 1, 2 y 3 y muchas veces... La familia que se armó en el módulo 1 sigue y ahora, bueno, quizás estamos planificando abrir un módulo 4. Y bueno, estamos tratando también de ver si hacemos alguna especie de ensayo abierto o algo de una forma que permita, con un ingreso pequeño de personas, no muy medio íntimo así, y bueno, teniendo los cuidados correspondientes. Así que... estar atentas y atentos a las redes de Bien. La Tazónica, que ahí buscan arroba La Tazónica. También Facebook, Instagram y YouTube. Genial. Y ahí les compartimos. Bueno, Yoli Menchú justo se está sumando. Beso enorme. Acá estamos, dos grandes, dice la Yoli. ¡Qué cosa más divina! Abrazo de tantos años. Sí, también una amiga melacera que anda por ahí. Bueno, entonces, André, en este ritmo, más o menos después volvemos a repetir contactos y demás, pero este ritmo que quisiste compartir con todos nosotros, nosotres, ¿te animás a explicar más o menos una llevadita que hace qué? Ahí está, vamos a explicar así. Creo que lo que más distingue la cuestión es nuestro querido agogó, que son estas dos campanitas, están unidas, una suena más aguda que la otra. Yo le voy a pegar con esta gomita porque el sonido es un poco más amigable para acá, para la transmisión en vivo, pero con cualquier palo, con cualquier baqueta, ya funciona, incluso con los dedos. Entonces, el agogó de Lille ya se toca así. Empieza en el agudo y hace. Entonces, también puedo probar con... No sé, latitas de arvejas. Con unas latitas, con un sartencito, la caldera. Le tengo que encontrar dos tonos, de forma tal que suene uno más agudito que otro. Entonces tengo dos golpes al principio, pegaditos, tres en el grave y después dos y dos. Entonces todo junto queda. Son ideales. Esas chiquitas. Las que estuvimos utilizando en todo este tiempo. Con un poquito de arroz o de lo que quieran poner. Lentejitas, porotos. Ahí va. Maicito, lo que sea. Y también sirve. Semillitas. Bien. Se va.
temas que a veces le llamamos de accesorios, que son como las cuestiones más pequeñitas, semillitas y campanitas. Y luego tenemos en los atabaques una base que es bastante simple, que también la podemos hacer en un tupper, en un balde. ¿Cocina? Voy hasta la cocina y traigo. Me encanta. Esto es así, para ¿cómo? Probar. Algún, como en casa. Puede ser un tupper de plástico o cualquier permiso cosa que nos imaginemos. Una ollita. Entonces, habíamos dicho que las semillas marcaban el pulso. Entonces, con el atabaque más chiquito, en este caso tengo un tambor chico, que es el agudito, lo que voy a hacer es, también voy a marcar el pulso en un lugar que me suene bastante agudo. Puedo ir al borde con el dedo, o si ya tengo estudiado un poco cómo sacarle sonidos al tambor, puedo sacar un sonido más agudo, un tapado. Y después tengo que conseguir un sonido que saque el tono del tambor. Entonces esto va a sonar. Eso. Ahí se vino Leti con el arsenal de la cocina. Perfecto, me encantó. Mira, eso me encantó. Por ejemplo. Entonces, tengo un sonido que es más agudo. Un, dos y tres. Cua, y, ta, 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 pa, 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 pa. Este es el atabaque pequeño que le llamamos le. Se llama le. Bueno, es el agudo. Después tenemos el atabaque medio, que se llama rumpí, que en algunas ocasiones va a ser lo mismo que el le, y en otras, opa, mirá qué bonito ese. Ahí tenés un coquito. Unos coquitos. El atabaque medio, que lo estaba tocando Leti hoy, va a ser una frase similar. Voy a cruzar. Dale, dale nomás. Excelente. Ahora sí. Hasta Pipo se vino acá a tocar con nosotros. El atabaque medio, ¿qué hace? Lo mismo, vamos a conseguir un sonido más grave y uno más agudo en el costadito, entonces puede ser. Entonces resulta que entre el agudo y el medio van a formar una base. Y el grave en el candomblé y en estos ritmos es el que improvisa. No es este. En varios ritmos, en varios tambores se da que el grave es el que improvisa. En este caso, ese es el que lo va a hacer. Y nosotros lo que hicimos para simplificar... déjalo nomás. Lo que hicimos para simplificar fue tomar alguna frase para variar este tono medio. Entonces ya hicimos invento ahí. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De agarrar... lo que aprendemos y pasarlo a nuestras posibilidades. Entonces, lo que hicimos fue una frase que hace pam, pa, pum, pum, y en una me quedo. Sonido e imagen. Sí. ¿Viste cómo? Se escucha que hay una diferencia de
sonidos acá, no sé de ese lado. Eso. Entonces tenemos, por ejemplo, mira lo que voy a agarrar acá. Un lapicito. Ahí va. Y una latita. Se escucha perfecto, dice Yoli. Gracias. Entonces, se escucha muy bien. Bien, con eso, con esto nos podemos armar un yeyá caserito de cocina. Ahí va. De arvejita. Y por ahí va la cosa. Podemos divertir un montón. Este, es uno de los ritmos que se toca para la una orilla, que son un poco las entidades del candomblé. Estamos hablando de religión, pero lo tomamos, tomamos de eso lo musical como para darle un contexto también. Este, no lo practicamos de... Yo al menos no lo practico de forma religiosa, pero me interesa ese vínculo. Es el ritmo para la orilla Oyun, que es la de las aguas dulces. Que representa sí, mucho también la mujer, que la fertilidad, la maternidad. Eso. No se habla mucho, pero de todos los ritmos que por lo general se tocan, tienen que ver, hay un trasfondo religioso. Muy mal llamado todo el tiempo, dice, ah, ya estás haciendo macumba. Pero como algo peyorativo, y en realidad muchos ritmos vienen, mama África, ¿no? Viene la cuna, es africana, y tiene obviamente un peso religioso. Ahí está. ¿No? Fer, cuando estuvo también contaba en cuanto a la rumba cubana y todo, es como un permiso, bueno, que lo cuentan también en Mestizo, en esa historia, de pedir permiso a cada orilla para empezar el toque, o sea, nada, van de la mano. Es verdad, yo tampoco soy de religión, pero sé que hay muchos del otro lado que, nada, que forman parte de terreiros y cuestiones, así que... Sí, entonces este ritmo es para mí es muy lindo y también si después pueden investigar, ahí hay algunas canciones de Gilberto Gil, Caetano, mismo músicos y músicas, ahora justo no nombré ninguna música, pero también, ahora no me viene a la cabeza quién, María Betania capaz, pero que forma, el yeyá forma parte de la rítmica brasilera, o sea que andan la vuelta, hay canciones... Y bueno, es muy lindo y a mí me encantaron los coquitos. Ah, esos coquitos. Añares. Acá están diciendo, se escucha muy bien, excelente, perfecto, cómo se escucha precioso. Buena salatita, te dice Olga Flores. Y cuéntenos a todo esto que Andrés fue pasando. ¿Cómo vienen del otro lado? ¿Les está saliendo? ¿No les está saliendo? ¿Están probando? Puede ser una mesa, primero para agarrar la digitación y después... Vamos a pueden vamos ser a las palmas incluso. Eso. Ahí va. A ver si lo puedo hacer acá. Bueno, es eso, pero cuéntenos a ver del otro lado cómo vienen. ¿Han intentado? ¿Intentaron hacer algo de lo que hicimos? Eso, cuéntenos, que tenemos ahí unos minutitos de delay hasta que aparece todo calmo. Divina dupla. Divina dupla, dice la Vivi Alves, otra también, compañera. Percusionista. Sale más o menos, estoy con un bidón vacío de agua. Golpeo el costado y la tapa con una regla. Genial. Bien, es eso. Es eso y investigar. Si no me convence ese sonido, seguramente le busco la vuelta y mejora. O sea que... Vane Rodríguez, beso grandote, también está llegando acá. Hola, Vane. Mucha gente querida del otro lado. Linda. Bueno, a ver, ¿quién más? Porque hasta ahora María del Carmen está
¿Nadie más probó nada? Sí. A ver, cuéntenos. En esta también, ¿no? El cuerpo como herramienta, que ya lo vimos justamente con Lucía. No, no precisan instrumentos. Y sí, Nos manejamos con lo que hay. Posibilidades hay millones. Se las ve muy lindas y transmiten buena energía, dice la Vivi. Bueno, Vivi, muchas gracias. Beso grandote. Bien. Compañera ahí de La Olla, no sé si siguen La Olla del Bloque y otra gente que están en la Primera de Mayo, que hoy hay olla popular. Así que bueno, quienes quieran, ya de paso, gracias Vivi que estás por ahí. Quienes quieran arrimar algún alimento no perecedero para seguir con La Olla adelante, bienvenido sea. Es La Olla, está ahí frente al Palacio, en la Plaza Primero de Mayo, y es a las 19 horas. Así que paso ahí el dato. Divino, me encanta. Dice Susana Fabregat, me salió bárbaro, estoy feliz. ¡Qué bien! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos! Te aplaudo desde acá. ¡Excelente! Pues Susana, en los principios, cuando empezamos con estos, decía, no puedo, no me sale, no toco, no soy buena para esto, ¿no? ¿Viste, Susana? Hay sorpresas, como... cada una tiene sorpresas para sí misma. Sí, totalmente. Tesonera, Susana. Y en el mes acá de primavera y el mes de los maestros, gran abrazo, Susana. Pues una maestra aparte de oficio de la vida. Qué Así bien. Que a vos y a todas, a todes, los maestres que andan por ahí. Olla popular, viernes 19:30, primero de mayo. Bien, bien, Vivi. Salió, dice Yoli, vamos. Vamos ahí. Precioso. Entonces, ¿les puedo contar otra cosita? Todo lo que quieras. Porque les hablé ahí de percusión bahiana y de la tazónica, pero también me gustaría presentarles un poco un espacio cultural, que es una casita cultural. Hermoso. Que se llama Casa de Pájaros, Árbol Cultural. Y así la encuentran en las redes. Casa de Pájaros, Árbol Cultural. Todo junto. Es una casa cultural que... vecina acá del barrio, que queda cerquita de la Plaza Sereñit, barrio Tres Cruces, por ahí. Y bueno, y ahí acontecen distintas cosas. Hermoso. Por ejemplo, bueno, algunas clases de percu, que tenemos ahí algunos grupitos de candombe y otros de percu en general, donde lo que hacemos es ver distintos ritmos de distintas partes. Casi siempre usamos los tambores de candombe, que es lo que más tenemos todas y todos acá en Montevideo al menos, y algún accesorio, alguna cosita, y vemos eso, vemos algunas señas también para poder dirigir, orientar, sí, una improvisación de percusión o un toque de percusión, que ahora capaz que podemos contarles algo de cómo serían esas señas para que entiendan un poquito más. Ahí va. Después, en esa casita de pájaros hermosa, hay clases de canto. Hay clases de tap que da Noé Hernández. Y que ya le invitaremos a la Noé porque nos falta esa como cuestión de percusión. Sí, percusión corporal, y tap es lo que hace. Que Noé y yo integramos juntas, en su momento, el colectivo de Las Chapas, que es un colectivo de tap y percusión. Buenísimo también, sí. Yo les tiro data para que ustedes también se entretengan viendo videos y cositas. Que altamente que está recomendable. Bueno. Más allá que tenemos que estar en casa, bueno, es una linda forma de irse nutriendo también. Totalmente. Bueno, y después Ani Ruiz da clases de canto en Casa de Pájaros. Hermoso. Diego Cotelo da clases de... ¿Guitarra? De sí, más bien improvisación, ensambles de improvisación con instrumentos o con la voz. Hay distintas cuestiones. Me quedo corta de decir quién más da talleres porque hay otras propuestas de... Yo ahora no me acuerdo mucho el nombre, no quiero meter la pata y decir, pero meten en las redes y pueden chusmetear. Hay hermosas fotos de la casa que es maravillosa. Y bueno, hay Casa de Pájaros Árbol Cultural, para que conozcan y sepan que ahí va, que de acá... Que de acá Andrés se va a dar sus talleres. Me voy a tomar una clase de canto con Ani Ruiz, porque quiero intentar tocar los tambores y cantar. Divino. Es una cosa que tengo en el debe. Yo canto, pero muy cuando somos muchos, ¿viste? Cuando me dejan sola, ay, me da miedo. En un grupito así. Con la horda de gente ahí va, tipo... Pero bueno, ya lo vamos a superar. Y ahí estamos con Ani Ruiz. Y después sí, los viernes yo tengo clases de percu y de candombe ahí, todo... Así que de ahí me voy para ahí. ¿Sabes
¿Se acuerdan cuando vino? No sé si se acuerda, pero le refresco la memoria. Cuando vino Mercedita Fernández, dije, bueno, está con gran tocadora Merceditas. Y otra gran tocadora de candombe, que tiene un piano sabrosón, si los hay, es esta personita que está acá. Así que yo, percusión en general. Pero el goce de ese piano no lo he tenido con mucha gente. Son malinos. No lo he tenido con mucha gente y nada, público. Ya ella lo sabe. Corría el año 2005, 2006 y yo me iba con la bicicleta y el repique colgando. Leti se iba con un pianote de roble pesado y allá hacíamos cambiazo. Ah. Y ella tocaba mi repique y yo el piano. Sí, sí. Ella, qué tiempo, Leti. Qué lindo haberlo vivido para poderlo contar. Mira, Pupé dice: con el paladar y movimiento con la boca. Besos. Mira, Pupé ahí. Millones de posibilidades. Uno cuando dice, ay, no tengo instrumentos y esa cuestión, no hay excusas. Puede ser la mesa, justamente este tiempo, como decía André, de encierro es experimentar, jugar, ¿no? Esto, sobre todo esto, este espacio, en lo largo de estos meses, ha querido eso, ¿no? Que ustedes puedan experimentar con lo que tienen a mano, ¿no? ¿Qué mejor? El cuerpo, ir a la cocina mientras estamos cocinando o lo que sea, ir probando cosas. En la Tazónica, gran clínica de probar todo el tiempo. Acá hay otra maestruli, de eso están todo el tiempo. ¿Cuánto ensayan más o menos? ¿De cuánto trabajo esto de investigar y cuestiones? ¿Cuántas horas? Y, no sé, horas, muchas, porque depende, si estamos preparando algo hay muchas más horas puestas, pero... Increíble. Sí, se ensaya mucho porque bueno, hay que... Es como todo, la práctica hace al maestre. Totalmente. Entonces un poco la idea es eso, es explorar hasta encontrar la unión con ese objeto el cual estoy explorando, digamos. Bueno, cuando le conozco todas las posibilidades, lo puedo, digamos, dominar mejor. Sí, es otra cuestión. Por eso al no decaer cuando, ay, de primera no me sale, no. No, hay un trabajo de hormiga, sí. Sí, y muchas veces la repetición es lo que hace que yo entienda por dónde va, ponerme una música, tocar arriba, entender el pulso, bailarlo. O sea, sí, hay que ser constantes y pacientes, digamos. O sea, mucha paciencia para... Ese es el gran trabajito, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Y a veces menos es más, y lo simple, y entender primero lo simple, y luego ahí empezamos a escuchar otras cosas y a entender otras cosas, ¿no? Buenísimo. Y yo, pará, ¿cómo estamos de hora? ¿Cómo estamos? Porque les quiero... Estamos bárbaros de hora. Les quiero mostrar unas señas. ¿Te gusta, Leti? Divino, que a mí me encanta aprender también. Bueno, las señas, es un lenguaje de señas que lo impulsó un muchacho que se llama Santiago Vázquez, que es argentino. Es argentino y ideó este sistema de señas tomando de otros sistemas de señas que hay para dirigir música, coros o mismo las señas que se utilizan más para poder comunicarse con gente que no habla, entonces va a utilizar señas. O sea, él lo que hizo fue como un nuevo sistema que reúne un montón de señas, ¿sí?, para ordenar las improvisaciones que se daban. Porque muchas veces la práctica en la música se da con improvisaciones. Entonces, Leti empieza a tocar algo, yo empiezo a tocar otra cosa, ustedes empiezan a tocar otra cosa y se arma algo improvisado. Pero luego eso lo tenemos que ordenar. Entonces, de esa manera... Y para no tener que hablar arriba de la música, que a veces nos engañamos la garganta, no se puede, bueno, empiezan las señas de cerrar, de entrar, de base, de un montón de señas que están ahí en un libro de Santiago Vázquez y en muchos videos. Pero hay una que me encanta y es muy divertida y la vamos a aprender con todes, que es lectura de dedos. La cosa es un poco así, tengo 4 dedos acá. ¿Verdad? Ahí va. Entonces,
¿La gente desde dónde empieza a leer ahí? ¿Cómo? ¿Estamos espejo? Me parece que estamos espejo, sí. O sea, si quiero leer, empiezo de acá para allá, como las letras, ¿no? Está, sí. Vamos a hacer eso, entonces. Entonces, por ejemplo... Creo que salimos... Ah, mirá, acá tenemos cómo salimos. Ah, estamos ahí. Es lo mismo, ¿no? Mm. Eso, o sea, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Tenemos así. Entonces, vamos a ponerle... Cuando tengo un dedo, vamos a decir sol. Bien. ¿Está? Entonces, sol. Cada vez yo tengo... Voy a marcar como un pulsito ahí. Y cada vez que la mano mía cae, vamos a decir sol. ¿Vos me ayudás, Leti? A ver, ¿cómo sería? Sol. Ah, cuando cae. Cuando cae, sol, como el sol. Bien. El astro. El astro rey. Entonces, sol. 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 Divino. Está ahí, vamos bien. Bien. Ustedes tienen que en casa... A ver cómo está el sol del otro lado. A ver cómo está el sol. Ahora, cuando tengo estos dos, ¿se ven? Estos dos es luna, luna, luna. Entonces, cuando la mano cae es la cosa. Bien. Luna, 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 sol, luna, sol, 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 luna. Eso, por ahí va. Ahora, cuando tengo los cuatro dedos, es estrellita. ¡Hala, maula! Son cuatro sílabas. Bien. Estrellita. Entonces, todo eso me tiene que entrar en un tiempo. Entonces, estrellita, apretadito. Estrellita, 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 sol, estrellita, sol. ¡Olé! Estrellita, estrellita, sol. Ay, ya se me complicó. Luna, luna, estrellita, sol. ¡Ah! Bueno, por ahí va, nos podemos divertir horas. Y lo que tiene de bueno esto, te digo para cuando después se junten, presencial. El lenguaje musical. Que ¿no? lo puedan practicar. Es que después lo hago con lo que tenga para tocar. Entonces, tengo la latita y es, en vez de decir sol, lo puedo decir, pero lo toco. Sí. Sol. Entonces, con, yo guío, digamos, algo que todo el mundo va a tocar juntos y juntas y que suena. Entonces, ¿te animas a tocarlo? Ahí yo tenemos. Yo te guío y lo guío. Negra, corcheas y semi, ¿no? Eso, exactamente eso es. Negra, corcheas, la luna y semicorcheas. Entonces, ahí, hablando de paciencia, Leti sabrá detenerla con nosotros. Pero la vida misma, mirá. Entonces vamos a hacer la ustedes en casa también, con el tupper, con la mesa, con el cuerpo. Viene. Con las palmas también. Con las palmas, sí, con las palmas, las palmas. Entonces, sol. Tengo que tocarlo. Sol, eso, perfecto. Sol. Esperen, esperen. Luna. 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 Sol. Sol. Opa. Adquirir. Se le puede inventar las palabras que quiera. Ahí va. Sí, tiene que coincidir con las negras, las corcheas. Ahí va. Yo, para este tiempo es yo lavo mis manitos. Eso. Era como. Lavo mis manitos. Me encanta. Claro. Bueno, todo eso hicimos unos ejercicios ahí de lecto. Qué bien. Bueno, estamos como 14:54. Estamos bien de tiempo. Precioso. No sé si lo pudieron seguir del otro lado. ¿Cómo estuvieron con el sol, la luna? Si había delay, se complica, pero bueno. Es como un entrenamiento para cuando nos veamos. Lo bueno es que tenemos una posibilidad, André, otra herramienta que lo podemos ver después. O sea, grabado. Esto lo puedo ver ahora. Estamos casi llegando a las 3 de la tarde, pero hay gente que llega a la noche, lo ve mañana. Lo que es la tecnología. ¡Ah, mija! Esto es así. Entonces, ustedes lo ponen y vayan viendo a medida de que André iba diciendo sol, estrellita
o luna, ahí lo pueden hacer en casa tranquilos y poner la pausa. Tienen el minuto a minuto de todo lo que estuvo explicando. Acá dice María Soria, lo mío es la mesa. Perfecto. La años. Mesa, gran instrumento la mesa. Pero preguntarle a mi mamá, que me decía, me sentaba en la mesa y decía, basta, basta de tocar la mesa. Grandes tamborileadas en la mesa. Ah, fue mi primer instrumento, la mesa del tata, de donde mi abuelo hacía los ravioles. Mirá, creo que te digo. Carlito Correa está llegando, ¿viste? Cuando hoy te dije, el organizador número uno del parque Charrúa es Carlito Correa, que siempre está en positivo. Siempre te va a decir, siempre en positivo. Así que Carlito Correa, nos llevamos a André para el parque Charrúa. Va a salir una bañadera, como se decía antes. Una bañadera para el Parque Charrúa. No sé si recién está llegando Carlitos, contanos. Y bueno, cualquier cosa de lo que te hayas perdido, lo puedes ver en la página de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo o en el espacio de generaciones que queda ahí colgadito. Charrúa, ¿viste? Sí, lo puedo escuchar de charrúa. Salen. Acá estamos aprendiendo. Ahí empezaron. Bien. Acá estamos aprendiendo, dice Washington Cabrera. Con los dedos me cuesta por la artrosis, pero lo hice. Con palma en el pecho y me encantó. Con los dedos ustedes no lo tienen que hacer. La que lo tiene que hacer soy yo con los dedos, que también me cuesta porque los tengo más que torcidos, pobre. Pero bueno. Pero. Eso. El lenguaje de señas que explicaba André justamente es una persona que está delante del grupo que esté percutiendo, es como un director o directora que mediante señas va a decir qué es lo que estamos tocando. O puede dividir, por ejemplo, ustedes hacen esto, ustedes hacen esto, o ¿cómo era? Luna. Luna, las corcheas. Ahí va. Que era. Esperá. Me depende de tu mano. Ahí va, si es esa mano sería eso. Un it. Un it. Ahí va. ¿Cómo era? Es el que ustedes usaban. Lavo. Lavo o Luna. Ahí va. Olga. Olga o Nancy. Ahí. Washington. No, Washington. Nos queda. Tresillo. Sí. Washington. Podemos usar ahí varios. ¿Qué tal si recién me engancho? Bueno, bienvenido, Carlitos. Estamos como llegando al final, pero no sé, André, ¿qué te parece? ¿Qué podemos tocar? ¿Qué decís? ¿Podemos? Yo me quiero sacar las ganas de tocar un candombe contigo, Leti. Ah, pero cómo no. ¿Candombeamos? No sé qué dice el público. ¿Cómo están para bailar un candombecito? Que me digan que sí. Creo que sí, porque son candomberos de ley acá, ¿eh? Qué bien. Vos. Como en los viejos tiempos. Pero. No sé cómo estamos de. ¿Querés ir a buscar el pochito? No, con ese nos manejamos. Está rico. Está abajo, pero bueno. Sí. Permiso, me voy a cruzar. Mala mía. No. Como debe ser. Estamos entre casa acá. ¿Qué? Con la mano. Vamos las dos con la mano. Sí, entonces. ¿Te gusta una mano? Sí, claro. No se ven mucho los tambores ahí, sí. No sé, se ve. ¿Sale candombe? A ver qué dice. Luz Matos. Acá es Brasil. Esa. Es brasileira. Sí, candombe, dice Adri. Mirá, es candombo. Candombe. Lo que les compartí de este sabrosón piano que van a escuchar ahora es que no es que yo invente o que magnifique algo. Lo van a poder vivenciar cada uno, cada una de los que están del otro lado.
Bueno, María del Carmen, besos grandes para vos y saludarnos a la Ceci ahí. Sí, un abrazote. Recordamos el disco de Cecilia Mantarraya, se llama el disco de Ceci, y lo, no sé, supongo que lo debe tener en YouTube. Ahí va, contanos, María del Carmen, hacenos esa gauchada si queda. Contanos a ver dónde lo podemos. Bueno, y acá, emoticonos varios. En la banda de Ceci son todas mujeres. Ahí va, mirá, estos son los aplausos. Estuvieron brindando todo. Esto es nuestra manera de aplaudirnos, es mediante corazones y pulgarcitos, así que, bueno, llega todo, todo el amor. Acariciando el alma, qué placer escucharlas. Buena esa, dice la bocha. Bochita, yo sé que sos candombera tú. Otro pique que está bueno es que para que se escuchen mejor los tambores cuando estamos en el celular es ponerse auriculares o algún parlantecito o algo, y ahí aparece la magia, porque si no, el celular no muestra sobre todo los sonidos, los detalles, los graves. Y es más, André, en todo esto de para revivir esa magia, y acuérdense, con auriculares, esa llevadita, una llevadita de piano, ¿podés dejar tu registro en este espacio? Dale. Esa llevadita de... Lo que hice, por ejemplo, yo, que yo voy inventando, ¿viste? Voy mezclando. Pero, por ejemplo, yo parto de la base que el piano hace el toque del tambor. Felicidad, felicidad extrema. Felicidad toda. Sí, Ceci Torres acá, Mantarrayas en YouTube, síganla, dice, vale la pena. Es sí, una cantautora. Una genia. Vamos a ver si podemos, bueno, capaz que si siguen estos ciclos en este formato, podemos invitar a Ceci para que nos cuente un poco de su disco Mantarrayas.
Bueno, lluvia de corazones, de aplausos. Ha llegado vuestro cariño. Se siente desde este lado. Total, el arte es el arte, genias, dice. Yo les voy a mostrar que me estoy tratando de desatar la cosa que armamos acá con la productora, lo atamos con alambre. Ahí va. Tenemos una pequeña productora en este espacio que es la atamos con alambre. Maravilloso, dice Susana Fabregat. Bueno. Se nos va también Andrés Silva para el Parque Charrúa, así que nos vamos a juntar con todos y todas por ahí. Recordarles que estos espacios los llevamos a cabo la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo en convenio con el TUM y activamente de lunes a viernes. Tenemos dos horarios, de 14 a 15 horas y de 17 a 18. Perfecto. Hoy espacio lúdico a las 17 horas. Así que de 17 a 18 ahí tienen con el trío también del sabor. Late el corazón, dice Pupé, genias totales. Bueno, pero muchas gracias. La verdad que esto es nos retroalimentamos ustedes y nosotras. Así que es un buen trabajo en equipo. Mañana Lucila con psicomotricidad a las 14 horas. Y domingo sorpresa, que eso ni nosotros sabemos quién va a estar el domingo a las 17 horas. Así que, nada, quien se lo haya perdido ahora y nos está viendo ahora a la tarde, a la noche, bienvenida, bienvenidos. Ahí les queda el material. No es lo mismo verlo en diferido, obviamente, pero tenemos esa posibilidad para poner la pausa y para atrás, a ver dónde, cómo, dedo, luna. Luna, sol, estrellita. Y ahí vamos a jugar, ¿está? Eso, experimentar, jugar, animarse. Animarse justamente a probar, a jugar. Precioso taller, muchísimas gracias, dice María del Carmen Laria. Gracias bueno, a ustedes. Las agradecidas somos nosotras, ni hablar. Y prontito nos vamos a estar viendo por el Parque Charrúa. Así que bueno, sin más. Me voy a adelantar y me voy a tomar unos minutos para desearle a mi querida madre, el cumpleaños de mamá es el domingo, pero ya desde hoy hacemos como celebrar la vida. Qué bueno. Todos los días, el domingo, bueno, es fecha de su nacimiento, así que Elenita, desde hoy vamos a hacer cumpleaños gitano y más este año, así que vamos arriba. Hermosa tarde de sol que ha brillado como nunca con ustedes, dice. ¡Apalala! Gracias. Muchas gracias. Arde el Parque Charrúa, dice Johnny. Sí, se prende fuego. Vamos a prender fuego musicalmente. Musicalmente hablando de energía. Lo llenamos de energía musical. Que no se malentienda por las dudas que después nos van a venir a buscar a nosotras. Mm. Bueno, abrazarles a todos, a todas, a todes. Nos vemos el viernes que viene a las 14 horas seguramente con otra invitada. Así que a estar atentos y atentas y disfrutar de todos los talleres que tenemos, que la verdad que profes hermosísimos y muy talentosos. Estoy siguiendo en diferido los talleres de cada uno. Así que nada, agradecer al espacio. Excelente, genias. Feliz cumple para tu mamá, dice, bueno, ya desde hoy vamos haciendo antesala de su nacimiento, así que divino. María del Carmen, bueno, saludos todas y todos, todes, y nos vemos prontito en el Parque Charrúa, ya te queda la invitación. Me encanta, nos vemos ahí y vamos a hacer un montón de música. Listo, y último, para que quede bien fresquito, podemos buscar la Tosónica en YouTube, podemos buscar Percusión Bahiana Uy. También en YouTube o en las redes, la Tazónica también en las redes. ¿Y en las clases? ¿Casa de los pájaros? Casa de pájaros, árbol cultural, para enterarse de las moviditas que ahí hay tan lindas. Ahí está. Queda toda la información fresquita. Vayan, pregunten, consulten, vale la pena. Acá es un monstruito de la percusión, así que una monstruita. Pregunten, consulten ahí. André tiró ya todas las vías de comunicación que la pueden contactar. Así que a disfrutar y aprovechar de acá de esta maestra. ¿Está? Muchas gracias. Nos vemos. Buen viernes, buen fin de semana, buena semana. Retomamos el viernes que viene a las 14 horas. ¿Está? Abrazo para todos y todas. Nos vemos. Y...